La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta. Al día con la UC. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Bueno, buenas noches. Exactamente, buenas noches. Un placer estar con todos ustedes en este programa Al día con la UCEP a través de estos canales universitarios como es UCTV, la televisión del saber, y también Radio Universitaria 104,5 FM. Como siempre, llevándole todo el acontecer intra y extra Universidad de Carabobo a los fines de conocer qué está pasando y qué y hacia dónde vamos en tiempos por muchos definidos difíciles, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión. 40 años se dice fácil, ¿no? Para cualquier logro, para cualquier iniciativa, para cualquier idea. Son 4 décadas de transformación, de auge, de desarrollo y de consolidación. Y precisamente hoy hemos decidido invitar al director de la Escuela de Ingeniería Civil de nuestra ilustre Universidad de Carabobo, el profesor Francisco Soto, con quien estaremos hablando precisamente más que historia de los logros y de la consolidación de esa casa de estudio mínima, porque también forma parte de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y para que en este 40º aniversario nosotros tengamos la oportunidad de compartir el auge y también los éxitos que ustedes han tenido ya. Bueno, además es un gran amigo. Francisco, gracias. Bienvenido. Buenas noches, Ángel, agradecido pues por la oportunidad que nos da de manifestarle a la gente todo lo que se está haciendo y todo lo que ha sido estos 40 años de la Escuela de Ingeniería Civil. Yo entré a la Escuela de Ingeniería Civil a estudiar cuando se estaba grabando la primera promoción. Imagínate. En el año 79. Y de ahí, pues nos graduamos en el año 84, terminamos materia. Jamás me imaginé que 10 o 20 años más tarde iba a estar entrando como profesor y ahora como director. Entonces, tengo por norte, y todo mi equipo así lo manifiesta, pues que uno debe dejarle a la universidad lo que la universidad le dejó a uno. La Universidad de Carabobo le dejó muchísimo, mis posgrados, pregrados. Te dejó y te sigue dando. Y sigue dándome mucha satisfacción. Fue en 1975, exactamente, cuando en el año se funda como escuela. Como escuela. Y desde entonces mucho río el que ha pasado y transitado, ¿verdad? Ha pasado por ese río, ¿no? 72 promociones de ingenieros civiles hemos logrado. Pues la 72 es la que está saliendo, como va a terminar ahorita su estudio, y se graduó en julio. Francisco, para ubicación de nuestra audiencia, tanto de radio como televisión, tú como director, el área de la ingeniería civil, ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles son las competencias genéricas de ese profesional? Mira, el ingeniero civil que nosotros preparamos es un ingeniero civil especialista en proyectos. Proyectos viales, proyectos sanitarios, proyectos ambientales, proyectos estructurales, proyectos sísmicos, proyectos de desarrollo en muchas de las áreas de ingeniería. En otros países, pues el ingeniero civil solo está dedicado a puertos, caminos, canales, en otro lado es solo estructural. Nosotros graduamos un ingeniero muy integral. Su perfil es el desarrollo de proyectos que solucionen problemas dentro de estas áreas que te estoy mencionando. ¿Y la ingeniería civil, todo el mundo o clásicamente se ha contemplado al ingeniero que construye? Al constructor, y eso no es cierto. Nosotros no somos ingenieros constructores. Okay. Nosotros somos ingenieros de proyectos. Con los conocimientos teóricos para desarrollar los proyectos, estás en capacidad de asistir a la construcción de obras y poder inspeccionarlas y garantizar que se ejecuten como están los proyectos. De hecho, la mayoría de los constructores no son ingenieros y tienen sus constructores y construyen. Para eso contratan a los ingenieros. El ingeniero civil no es un ingeniero constructor. De hecho, la tendencia mundial es que todas las escuelas, si lo buscas en la web de ingeniería civil, se llaman Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental. Okay. Civil y ambiental. Nosotros estamos ahora más en el área yéndonos a la parte ambiental. Ya la escuela de ingeniería, ya hablaremos pues de todo lo que estamos logrando como escuela, como equipo de trabajo,
dentro del área ambiental, el área vial y el área estructural. El ingeniero civil, su formación es de proyecto. Prácticamente desde el sexto semestre hasta el décimo semestre, pues casi todas las materias están integradas por un componente teórico y un componente que es o laboratorio o proyecto. Al salir tiene que estar en capacidad de ejecutar un proyecto urbanístico, un proyecto vial, un proyecto de edificaciones, un desarrollo ambiental y todas esas materias, obras hidráulicas, estructuras, proyectos de concreto, proyectos de acero, acueductos, cloacas, todas esas materias, vialidad, pavimento, más los laboratorios, le dan una formación integral. En el área de la ingeniería hay un perfil que no es profesional, que es el maestro de obra. Que lo conocen como maestro de obra en algún momento determinado. ¿Eso no tiene incidencia en el trabajo? No, la diferencia entre un maestro de obra y un ingeniero civil es que el maestro de obra sabe cómo se hacen las cosas, el ingeniero civil debe saber por qué. Ok, esa es la pero definición. Pero no tiene un perfil. El llamado maestro de obra es un hombre un poco más pila que los demás, con una cierta formación. Los primeros maestros de obra eran topógrafos, eran geodestas, eran este museo, por llamarlo así, sí. O esta persona que venía del extranjero y que tenía fuertes conocimientos de construcción, porque en Europa había construido. Y entonces aquí se empezó a llamar el maestro, porque nuestro personal en aquella época llamaba, mi papá tenía un taller de televisión y todo el mundo lo llamaba el maestro. ¿Por qué? Porque eran los que sabían, el maestro, ¿no? El que enseñaba. Entonces pasa a ser el maestro de obra. Sí, yo te pregunto porque forma parte del aprendizaje, sí, de la audiencia. Pero no tiene el maestro de obra tradicionalmente, te digo, es el más pila de todo. Es el que puede controlar, dirigir a todo su personal, es el que tiene la capacidad de hablar con este personal, que es difícil, porque el personal de la construcción es bien difícil. Son personas con una formación casi casi de boca de padre a oído de hijo, porque claro, desde pequeños empiezan a trabajar en la construcción y alguien tiene que dirigirlo. El ingeniero está formado para dar las instrucciones de cómo se deben desarrollar los proyectos, pero para hablar el lenguaje de este personal se necesita el maestro de obra. Dentro de lo que es el perfil del profesional de ingeniería civil, concretamente, cuando está en una etapa de formación, no de formación, o sea, una etapa formándose, se está formando. Sí. Anticipan los escenarios a los cuales están expuestos, porque, por ejemplo, el país ha cambiado en todos los conceptos. Hoy en día hacer una obra dentro de planificación involucra ser un gerente, ¿me entiendes? Un gerente, un estudioso ya no tanto de las estructuras, sino también de cómo llevar esas estructuras a la eficiencia de la situación actual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, tradicionalmente el ingeniero civil por su formación podía gerenciar y podía supervisar y podía calcular. Coincido contigo en que la situación actual da una variante. Por ejemplo, el que se dedica a administrar y gerenciar una obra ya no puede estar simultáneamente siendo la inspección, uh-huh, y siendo el CAP. ¿Por qué? Porque cualquier obra, por muy pequeña que sea, involucra tal cantidad de costos, logística, no se consiguen los materiales, el personal difícil, sindicato. Entonces, el que se dedique a administrar y gerenciar una obra, oye, tiene que estar dedicado al 100%. Ya no puede ser además el inspector de la obra, no puede ser el calculista. Antes podías tener muchas, trabajos dentro de la obra, podías tener muchas responsabilidades. Ahorita se está volviendo más específico. Si tú vas a desarrollar un edificio pequeño, digamos de 4 o 6 pisos, interés social si tú quieres, un bajo perfil, oye, a lo mejor son 40 mil millones de bolívares que hay que manejarlos en 8 meses con toda una incertidumbre y logística de materiales, precios, aumentos, cambios sindicales, oye, esa persona no puede además estar viendo qué está, claro, pasando en la obra. Pero estamos preparados en la universidad para asumir, okay, esa logra en la próxima parte. Ya regresamos. Chévere. Estamos de regreso aquí compartiendo este júbilo del 40º aniversario de la Escuela de Ingeniería Civil con el profesor Francisco Soto, quien está acompañando, ya dije, también amigo. Y este programa usted lo puede también captar y ver a través de nuestras redes
que como ya es costumbre, se ubican en nuestra pantalla en Facebook UCTV1, en Twitter arroba UCTV, en YouTube UCTV Web, repetimos, en Facebook UCTV1, en Twitter UCTV y en YouTube UCTV Web. Dicho esto, continuamos con nuestro invitado. Profesor, le dejé una inquietud en la parte anterior sobre si estamos académicamente preparando a los ingenieros civiles frente a esos escenarios que plantea la realidad nacional. Bueno, el último cambio de pensum fue en el año 98, donde se hicieron esos cambios ya previendo pues unas transformaciones del ingeniero civil. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la formación era una formación de cálculo estructural, casi puro cálculo estructural, algo de hidráulica, un poco de ambiente. Ya eso fue cambiado radicalmente con el nuevo pensum. Entonces tenemos la formación en el área de la gerencia con materias específicas, donde se incorporó inclusive derecho y ética profesional como una materia, administración de obras, como una electiva a la ingeniería económica que la dictan en la Escuela de Ingeniería Industrial, y nosotros ya podemos acceder a la formación académica de esta parte administrativa. Se aumentó el perfil del ingeniero ambientalista con materias de ambiente, disminuyendo algunas materias estructurales o eliminándolas o colocándolas como electivas, algunas materias estructurales que realmente más corresponden a un posgrado, como puentes, puertos, aeropuertos. ¿Cuántos aeropuertos vas a diseñar tú en tu vida, Dios mío? Entonces ya va, y no tenemos una materia ambientalista y tenemos aeropuertos. Bueno, vamos a ir perfilando. Entonces, en la parte de vialidad, vías de comunicación, se le da un giro completo. Ahorita es una de las materias coco, una de las materias más fuertes. Antes era una materia, bueno, que era bien interesante, pero hoy hay que darle un poco más de fuerza. Pavimento, yo la vi también como una electiva sin laboratorio. Ahorita tenemos laboratorio y ellos tienen que asistir a los laboratorios. Es decir, se buscó un equilibrio entre la realidad y lo que teníamos en los pensum para dar una formación integral en las áreas específicas hoy en día. ¿Qué pasa con el ingeniero civil? Apenas sale, empieza a construir, trabaja como ingeniero residente, lo contrata una empresa, a los otros entran a oficinas de cálculo y proyectos, otros entran a oficinas de gerencia. Y otros empresarios. Y otros son empresarios. Que se atreven a solicitar un crédito para construir un urbanismo. Siempre le he dicho que para ser empresario no tiene que ser ingeniero. Pueden salir adelante porque, vamos a estar claros, no tengo que ser ingeniero de ninguna especialidad para montar una empresa. En la área de la extensión, ¿cómo ha convivido? ¿Ha habido un auge de compenetración con el entorno y esa realidad? Sí, en estos momentos, a través de los proyectos comunitarios que nosotros desarrollamos, entendimos una realidad. ¿El proyecto comunitario qué es? Pues cuando yo llegué a la escuela, el proyecto comunitario, en algunos casos era reparar algunas cosas en algunos lugares. No, nosotros no somos reparadores, nosotros no somos herreros ni pintores. Nosotros somos una escuela de ingeniería. ¿Qué le podemos ofertar nosotros a la comunidad? Proyectos. Entonces, ahorita tenemos varios proyectos comunitarios en donde la comunidad ha solicitado recursos en todo este cambio que ha venido. Claro. Ahora el dinero entra a través de los consejos comunales. Ok, pero el consejo comunal quiere reparar o mejorar los drenajes de la urbanización, pero no tiene un proyecto. Entonces tiene que pagar un proyecto para que el gobierno le baje los recursos. Y usted en nosotros te podamos dar el apoyo con el proyecto. ¿Pero le queda algo a la escuela? A la escuela le queda el proyecto y le queda la satisfacción de haber ayudado a una comunidad. Ya ¿Y si serán los costos? Si serán en el sentido de que está por debajo del nivel comercial. Es que nosotros clásico. Lo cobramos. Ok, eso es lo que nosotros yo quería Nosotros apoyo a la comunidad porque es proyecto comunitario, es una materia obligatoria. O sea, pero la ejecución como tal de los materiales, eso es el presupuesto, eso está diseñado... Claro. Ángel, ¿qué tiene la comunidad? La comunidad necesita una plata para construir algo en su comunidad, pero no tienen el proyecto, entonces no saben cuánto le va a costar, entonces no pueden pedir el dinero. Por supuesto. Entonces el apoyo de la escuela, en todas las escuelas es así, en todas las áreas, es nosotros los ayudamos a hacer el proyecto, a que saquen sus cómputos, a que tengan su presupuesto, y una vez que se está listo, ya pueden pedirle el dinero. Normalmente cuando introduce un consejo comunal el proyecto, tarda unos meses para poder ejecutar. Sí. En ese estudio previo que ustedes realizan para el proyecto solicitado por X o determinada comunidad, ¿también va el impacto de costo
posterior? O sea, ¿se infla un porcentaje o eso ya hay queda estable? Hay una estimación de cuál puede ser la inflación en un periodo, pero acuérdate que nuestra inflación no responde a estructuras de mercado. Okay. Aquí hoy en la mañana puede amanecer un decreto de aumento del 40% para todo el mundo y eso no lo puedes prever. Tú no puedes prever que haya un aumento sustancial o que Sidor ayer paralizara o que paralice la Cabilla, que se pare... No, eso no lo podemos prever. No estamos trabajando con una estructura de mercado. Cuando tú y yo estuvimos trabajando en la industria petroquímica hace 20 años, había una estructura de costos con unas ecuaciones que nos permitían medir la inflación en función a los índices del Banco Central y entonces hacerle seguimiento y pronosticar con una cierta grado de probabilidad hasta dónde podría costar más la obra. Hoy en día eso es prácticamente una adivinanza. En la ingeniería civil, usted como director, ¿cuál es el área que más tiene aceptación para los muchachos? Los muchachos hoy en día, dentro de la ingeniería civil, se van mucho por el área ambiental. ¿Ok? La que tiene más auge, la que tal vez tiene más campo de acción en la actualidad, al haber una reducción tan drástica de la construcción de edificios y de urbanizaciones, solamente desde el punto de vista de urbanizaciones populares, viviendas populares, pero ese tipo de construcción no implica un reto de cálculo estructural porque ya están tipificadas. Entonces, el cálculo estructural, que es el área de estructura, básicamente, pues mira, es muy poco lo que puede aportar. Sin embargo, el área ambiental tiene auge. El área vial, los conocimientos inmensos, pero ¿cuántas carreteras y autopistas vamos a construir en los próximos años? Pero ¿cuántas plantas de tratamiento hay que montar en las urbanizaciones? ¿Cuántos sistemas de drenaje? ¿Cuántos sistemas de saneamiento? La escuela, por ejemplo, a través del Instituto de Investigaciones Ambientales, Hidrológicas y Ambientales, que dirige la profesora Adriana Márquez, la doctora Adriana Márquez, y que está escrita al Departamento de Ambiente, desarrolla proyectos FONACYT. Okay. El año pasado terminaron el estudio de las cuencas de Unare y el PAO con la finalidad de aportarle al gobierno los datos necesarios para evitar inundaciones o que la gente habite zonas inundables. En el área del laboratorio de materiales y ensayo de estructura, pues nosotros estamos haciendo patología estructural, investigaciones. ¿Y eso de las investigaciones, cómo las están encaminando? Hay dos tipos de investigaciones, como extensión o como tesis de grado. Ajá, cuando hablamos de extensión, las investigaciones las hacen los mismos muchachos y eso, por supuesto, requiere de un costo, de una inversión. ¿Cómo sobrevive la escuela en esa situación? Cónchale. Cuando me hacen esa pregunta siempre digo, si tú me contestas quién mató a Kennedy, yo te respondo cómo estamos sobreviviendo. Bueno, pero siempre con lo de Kennedy hay teorías que aproximan. Ok, vamos con las teorías. Tenemos, en la actualidad, están en camino en los distintos laboratorios más de 30 tesis, okay, trabajo de investigación. ¿Qué pasa? Estamos investigando nuevos materiales de construcción y esos nuevos materiales los suministran empresas que los venden. Nos dan apoyo también suministrando. La mayoría de esos costos a través del CSH se pueden pedir ayudas menores para este tipo de trabajos de investigación y los estudiantes aportan mucho, pues ellos compran su arena, compran su piedra, yo les conseguimos el cemento de alguna manera y ahí están todos los equipos de la universidad disponibles. Okay. Entonces, en la próxima parte, Francisco, vamos a hablar sobre la responsabilidad social, porque también tenemos otro invitado, que es el joven Rancés Sequera, con quien estaremos en la última parte del programa hablando también de interés para toda nuestra audiencia. Ya regresamos. Te regreso ya con esta amena conversación, más que entrevista, conversación con Francisco. Que tiene un reto, porque ser director de la escuela, no tanto por el compromiso asumido, sino por la realidad país, y de eso que estamos hablando, de la visión gerencial para los egresados, cónsonos con las estrategias actuales. Pero vámonos a lo académico propiamente. ¿Qué logros dentro de la gestión que tú has encaminado te enorgullecen y que podamos
que puedas compartir con nosotros. Mira, el mayor logro ahorita está en el desarrollo de los centros de investigación en, de ingeniería civil, como es el centro ambiental, como es el centro de materiales, como es el centro de estructura. Nosotros en la Escuela de Ingeniería Civil ahorita, gracias al trabajo que hace la profesora Dalgisa Pombo con Fumbici, somos los coordinadores de los sismógrafos de la zona. Fumbici entendió hace tiempo que no podía tener un personal dedicado a todos los sismógrafos que están regados por todo el país, pidió apoyo con la Universidad de la Escuela de Ingeniería Civil, le dijo que sí, y ahora nosotros le damos apoyo en la parte sismológica o la detección, pues, de los datos. Es importantísimo para los sismos que no se pierda ni un segundo de data de toda la información del movimiento del suelo. En la parte ambiental, no tengo más que decir, bueno, el laboratorio hidráulico fue recuperado con un proyecto FONACYT. Se recuperaron y se encendieron las turbinas, pues ayer hubo varias tomas al respecto. El laboratorio de materiales, a través de un proyecto LOCTI, okay, que introdujimos hace unos años, lo logramos actualizar. Pero aún con la LOCTI pueden... Sí, pero no... La LOCTI fue hace dos años que terminamos el laboratorio, cuando la LOCTI todavía se podía utilizar. Ahorita mismo tenemos al profesor Guanche, está en España terminando de afinar un convenio con una universidad española que tenemos que discutirlo en la Universidad de Carabobo porque están interesados en interrelacionar con nosotros. El profesor Pedro Estrada está también, está en California, en la Convención Mundial de la CI, que es el organismo, digamos, matriz, y está tratando de conseguir el convenio también con nosotros. Pues ellos están interesados en que sea la Universidad de Carabobo la que... La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo la que establezca estos convenios. En todas las áreas del conocimiento de un ingeniero civil en la actualidad, estamos preparados para darle un sentido de responsabilidad social. El ingeniero civil no es un simple constructor y demoledor. Tiene que ejecutar proyectos, pero para resolver problemas, no para crearlos. Eso es algo que tenemos que permear sobre las nuevas generaciones. Somos la escuela con más alumnos. Somos la escuela. ¿Cuántos alumnos más o menos? Ahorita estamos manejando 1.400 estudiantes. ¿Y la capacidad de recibirlos y dar clases, eso es? Ya ahí que entramos en la capacidad de dar clases, la cantidad de salones, pasa por la situación universidad-bárbula. Yo, proyectista, pues estamos hablando con un proyectista. ¿No se ha previsto en el tiempo un crecimiento estructural de la escuela? Claro, las nuevas instalaciones deberían ya estar funcionando. Va a ser bien difícil mudar la facultad de ingeniería a las nuevas instalaciones por los laboratorios. Desarmar todos los laboratorios de eléctrica, las estaciones de televisión, hidráulica. Oye, instalarlos en las nuevas... Yo creo que eso... Es preferible hacer una facultad de ingeniería nueva... Que hay algunos equipos ahí que nunca se han sacado. Yo por lo menos dentro del laboratorio de materiales tengo la máquina universal que debe ser unas 20 toneladas, está anclada ahí y fue colocada antes de vaciar el techo. O sea, tengo que demoler el techo para sacarlo. Además que es un patrimonio y la gente está acostumbrada a visualizar ingeniería en bárbaro. Eso es algo que... Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo, Ángel. Créeme que no solamente bajo mi gestión, sino gestiones anteriores. Claro. Es un trabajo de equipo, ha cambiado la mentalidad. La situación país, como tú la llamas, nos ha obligado a adaptarnos a esa situación país, pero nuestro mayor problema ahorita es la inseguridad dentro de las instalaciones de bárbula y, oye, por ejemplo, desde el sábado no había luz en uno de los sectores. Entonces, imagínate dar clase a las 6 de la tarde sin luz en un sector, en el otro sector. Eso ausentismo también genera ausentismo. Sí, te genera un ausentismo y muchos de los salones que están alejados de la zona de vigilancia, pues que podían ser utilizados para dar clases, pues nadie los quiere utilizar por la lejanía de la zona de vigilancia. ¿Qué otros logros tienes allí encaminados, además de lo que has mencionado? En estos momentos le estamos desarrollando varios proyectos a la industria privada y a la industria pública a través de la Fundación de Proyectos de la Facultad de Ingeniería, PRODEFAIN, que se ha convertido en el motor de enlace con la comunidad. En estos momentos, pues, yo estoy haciendo un trabajo de patología estructural en una planta de salsa. Tengo otros compañeros que están ayudando y están haciendo los proyectos viales para Yaracal, para la industria petroquímica. Tenemos un montón de personas trabajando con las comunidades. Y eso es un logro, porque antes en la escuela
eran hacia adentro, todo se quedaba claro. Ahí. Francisco, ya en esta parte, porque vamos a ir resumiendo, el sentido de pertenencia y de la gente, de tu personal, con la gestión tuya y las anteriores, ¿cómo lo has percibido? El personal que labora en la Escuela de Ingeniería Civil es excelente. No lo digo solamente porque lo digo, sino que es uno de los pocos grupos de personas que de verdad los ves comprometidos con su trabajo. A nivel técnico, a nivel secretarial, a nivel de apoyo, en cada uno de los departamentos consigue que estas personas trabajan siempre un poquito más de lo requerido. Siempre están dando un poco más de lo requerido. Yo estoy muy satisfecho con el personal. Y como director de la Escuela de Ingeniería Civil actual, ¿cuál es tu mensaje a propósito del 40º aniversario de la escuela que tú dignamente diriges? El mensaje es claro. Tenemos que llevar la escuela a los más altos estándares. Ahorita tenemos un estándar bastante grande, bastante alto. Dentro de poco nos lo van a reconocer a nivel de una evaluación que se hizo de escuela. No puedo adelantar nada porque no tengo la información, pero los profesores se han ido sustituyendo. Acabamos de abrir 18 concursos para optar a profesores. Y lo más importante, el mensaje para todo el que quiere estar en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo es que tiene que ser todos los días mejor, más comprometido con la comunidad, con la sociedad y con esa gran masa de jóvenes que todos los días quieren optar a ser ingeniero. Cada vez que hay algún problema, siempre le digo a las personas, el carnet del Colegio de Ingenieros dice por detrás en qué universidad te graduaste y en qué escuela te graduaste. Por lo tanto, si permitimos que caiga la Escuela de Ingeniería Civil, se cae mi carnet también. Bueno, Francisco, de verdad que yo quiero decirte que entusiasma y contagia ese mensaje. Porque en una Venezuela como la nuestra, como esta, que tiene tantas adversidades colaterales para cualquier área del saber, personas como tú que tienen una responsabilidad académica y humana, que piensen de esa forma y nos dé optimismo en cada mensaje, es un honor cada vez más recibirlo. Y estamos, ya vendremos para la programación del 40º aniversario, que en la próxima parte vamos a conversar con Rancés Sequera, quien es el joven que tiene la parte de la promoción 72, ¿no? ¿Es así? 72. El mensaje final es, estamos preparando una semana completa. No hacemos nada preparándolo si ustedes no van. Quiero que todos los ingenieros y todas las promociones nos acompañen y nos apoyen en esa misión. Que además es gratis. Para sí, la asistencia a los programas. Sí, sí, por lo menos a la parte de la escuela. Después hay unas, ¿cómo se llama? Una especie de simposio. Ese ya es pago, pero a muy bajo precio, okay. Únicamente para contribuir. Bueno, ya estaremos informando al respecto. Vamos y regresamos con Rancés Sequera. Y estamos de regreso compartiendo este júbilo de 40º aniversario de la Escuela de Ingeniería Civil. Rancés Sequera es quien es el coordinador de la programación que tiene a bien encaminar a partir de la próxima semana. Rancés, te doy la bienvenida a este espacio compartido de radio y televisión y también por las redes, si ustedes se ubican en nuestra acostumbrada señal, estemos en Facebook UCTV1, en Twitter @UCTV, en YouTube UCTV Web, repito, en Facebook UCTV1, en Twitter @UCTV y en YouTube UCTV Web. Bueno, Rancés, bienvenido. De buenas noches, un placer. Ángel, tú eres estudiante del décimo semestre, ¿verdad? Sí, ya terminé las materias y me queda solamente la tesis. Ok, hablemos entonces sobre qué tienes preparado, cuál es la organización de la programación. La semana aniversario, primero que todo, se va a llevar a cabo desde el 20 de abril hasta el 24 de abril, es decir, la semana que viene. Ok. Del día lunes a miércoles estaremos en la Facultad de Ingeniería, específicamente en la Escuela de Ingeniería Civil, en la Rental, en la Biblioteca Esther Mulino. Uh-huh. Okay. Ahí se llevarán a cabo ciertas exposiciones de ingenieros y de empresas tipo técnica para los estudiantes. Okay. Eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Eso es gratis.
Todas las actividades. Ahí, sí. Todos vamos a estar ahí esperando a recibir apoyo de las profesionales y de los estudiantes de nuestra escuela. Y los días 23 y 24 de abril, las actividades se llevarán a cabo en el Centro de Ingenieros del Estado de Carabobo. Va a ser una jornada técnico expo aniversaria. Es decir, va a haber una exposición de empresas y va a haber charlas de tipo congreso de empresas, ya sea abordando las áreas, como dijo anteriormente el profesor Soto, de ingeniería civil, como lo es ambiental, lo es vialidad y estructural. También van a dar charlas acerca de liderazgo, trabajo en equipo y motivación, valores, y eso nos hace falta ahorita. Entonces, sí. Eso, ¿por qué consideras tú que hace falta eso? Bueno, porque considero todos los días cuando salgo a la universidad, a la calle, siento que las personas estamos perdiendo los valores, en el sentido de, por ejemplo, cuando nos montamos a una buseta y no decimos los buenos días. Okay. Que, por ejemplo, también que falte el respeto y falte el liderazgo. Nosotros tenemos que ejercer liderazgo. Qué bueno, yo te felicito porque escuchar de un joven como tú, futuro del país, consciente de que hay ausencia de valores en el contexto donde estamos, es muy loable y admiro tu valentía de admitirlo, porque no es tu caso, pero sí de muchos otros, porque tú eres un joven que eres muy educado, por lo que hemos percibido. Rancés, sobre esa programación, tú formas parte de la promoción 72, sí, ¿es así? Sí. O sea que durante 40 años, 72 promociones, y ustedes son, quizás Dios quiera, de aquí a 40 años más, tú dirás, claro, yo soy parte de la claro, CT, claro. Ya será la 154 y dele, ¿no? Ajá. Si Dios quiere y la Virgen. Pero claro, el hecho de estar inmerso en esa promoción con un país como estamos en este momento, y además escuchándote, voy a ir hacia ese mensaje que acabas de dar, ¿cómo hace el estudiante para convivir con esa realidad en este momento? Okay. Fíjate que nosotros tenemos que tener mucha esperanza, ¿no? Y tratar de recalcar, bueno, los valores y no dejar de perderlos, ¿okay? Nosotros tenemos que fijar como una meta y además tener como un ejemplo de las generaciones pasadas, ¿no? Siempre cuando yo estaba muy pequeño me dijeron que nosotros éramos el futuro del país, ¿okay? Y bueno, yo todavía hay que creérselo. Claro, somos el futuro del país. Entonces hay que creérselo, ¿no? Y en función de que creérselo, nosotros tenemos que trabajar en eso para llevar nuestro mensaje a la sociedad. Oye, ¿y esa programación, cuando ustedes lo planifican, tiene algún costo? ¿Han tenido que acudir a otras instancias para autogestión? Por supuesto. No se pudiese llevar a cabo sin la colaboración, por ejemplo, de la profesora Isandra Villegas a través de la Alcaldía de Valencia, uh-huh, y del Instituto de Vialidad de Valencia. Ellos nos han aportado colaboraciones necesarias para llevar a cabo el evento, así como también de la Fundación Prodefaín. Y obviamente en los días de jueves y viernes va a ser pago, debido a que la promoción está recibiendo fondos, claro, gracias a eso, ¿no? Profundo. El costo es muy accesible, ¿no? Para los estudiantes. Ajá. ¿Qué será esa actividad concretamente? ¿Cuál es la actividad esa? Es como un congreso, ¿ok? Okay. Será todo el día y serán de distintas charlas, como te dije. Va a ser en el Centro de Ingenieros. Sí, sí. Ahí el ingeniero Franklin López debió haberlos apoyado bastante. Sí, claro. De hecho, el sitio está donado para nosotros. Claro, claro. Sería el colmo que Franklin le vaya a cobrar. Bueno, los precios para esa jornada son para los estudiantes de 800 bolívares y para los profesionales 1.200. ¿Cuántos integran la promoción de ustedes? Aproximadamente 110 estudiantes. ¿Todos? ¿Cuál es el área que...? El profesor decía que el área más llamativa era la de ambiental. ¿En esta promoción se van hacia allá, la mayoría? Bueno, honestamente no te sé decir eso. Pero lo que sí te sé decir es que nosotros estamos muy... Unidos. Unidos y comprometidos con la ingeniería civil en tal sentido. Muchos de nosotros se va por ambiental, otros a una gran parte nos gusta la parte de estructuras y la parte de sismorresistencia. Estamos en nuestro futuro, queremos que sea eso. Y bueno, vialidad, eso sí, muy poco. ¿Tú cuál es tu área? Mi área, bueno, la que yo quiero estar, porque yo, como le dije al profesor, yo espero ser un ingeniero íntegro, es ingeniería estructural, la ingeniería sismorresistente. Ok, te llamas esa área de la atención. Sí, es lo mejor.
Qué bueno. Bueno, y ahí la instancia que de sismografías y eso, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? No, por ejemplo, cómo reacciona un edificio ante los efectos de un sismo. Okay. ¿Cómo construir? Porque eso también tiene que ver. Tú diseñas la construcción de un edificio sobre un criterio de donde hay una población, un terreno potencialmente expuesto a movimientos sísmicos. Claro, por ejemplo, ahorita en Venezuela, aquí en Valencia específicamente, atraviesa un sistema de fallas que lo afecta. Entonces, hay tres fallas. Hay tres fallas. Entonces, a constante, diariamente, esta falla mueve la tierra. Eso mueve el suelo. Eso quiere decir que afecta la estructura, porque si nosotros todos sabemos que la estructura no levita con respecto al suelo, están conectadas al suelo mediante un sistema de fundaciones. Y las fundaciones son las que reciben estas acciones de parte del suelo. Entonces la estructura o la superestructura tiene que saber interactuar y tiene que dar una buena respuesta ante estos efectos. ¿Cómo catalogas tú a los profesores que te dieron clase? Excelente. De verdad que a lo largo de toda la carrera he recibido una información bastante buena en todas las áreas y en todas las materias que he cursado y me siento muy preparado para salir a la calle. Además de que mi formación teórica fue complementada gracias a la pasantía corta, porque hay que decirlo que las pasantías cortas son muy importantes para la formación de uno, ya que uno se haya llevado un roce ya de cómo va a ser la calle y uno se prepara mejor para eso. Estamos conversando con Rancef Sequera, quien es el responsable de la coordinación. Además, forma parte de la promoción 72. ¿Okay? Y él nos hablaba sobre una programación que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana. ¿Cuándo es el acto de grado de ustedes? ¿Está proyectado para cuándo? Sí, está proyectado para el 22 de julio. 22 de julio, Dios mediante. Sí, si todo sale bien. O sea, caravanear por allí, ¿no? Con responsabilidad. Eso es muy bueno decirlo, ¿no? Porque dentro de lo que es el espíritu de los jóvenes, hoy en día es un símbolo andar en las caravanas, pero con responsabilidad es lo que yo poco había escuchado. Rancef, esa programación de la semana que viene, ¿cuál es digamos, el personal de la escuela, el personal administrativo, obrero? ¿Cómo ha sido su participación? ¿Cómo consideras tú que ha sido su participación? Importantísimo. Ellos nos han brindado mucho apoyo. Por ejemplo, el personal administrativo nos ha brindado, por ejemplo, el sonido que va a ser para esos días, por decir un ejemplo, y la logística sobre todo, ¿no? En un minuto, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes venezolanos que están estudiando ingeniería civil? Que a pesar de todo no nos demos por vencidos. Nosotros tenemos que tomar las riendas de este país y tenemos que darle el ejemplo a las generaciones que vienen, o sea, nuestros semestres anteriores. Tenemos que saber trabajar con las personas y, como te dije hace rato, no perder los valores para nada y más bien recalcarlos a toda la sociedad. Qué placer, Rancef Sequera, de haberte tenido con nosotros en este programa. Gracias. Una generación que garantiza la estabilidad de un país con principios y valores, como él bien lo decía, Rancef Sequera, que de manera definitiva nos hace ver el país con optimismo y con la pasión de ser venezolano. Esperemos. Que gracias a una juventud como la que tú representas, va a ser próspero en los años futuros. De nuestra parte, por hoy le decimos que hemos finalizado. Será hasta la próxima semana cuando de nuevo estaremos con ustedes en este programa Al Día con la UCE. Les habló Ángel Peroso. Buenas noches. Dirección de Medios Electrónicos y Telemática Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UCE.